Para nosotros en el ITLA, este año 2014 será un año histórico, porque es precisamente de la mano del Ministerio de Deportes donde en el ITLA estaremos lanzando oficialmente una estrategia de deporte que permitirá hacer aún más hincapié en este elemento de nuestro modelo educativo que es el deporte. Particularmente yo me sentía muy emocionado y contento al verles a todos ustedes, atletas, deportistas, desfilar, porque veía en sus rostros, veía en su andar precisamente eso que nosotros buscamos en la juventud dominicana. No solamente basta para el éxito las competencias académicas, el sacar un índice de 3.5. Mira que en el ITLA, nosotros exigimos un índice alto para permanecer, para mantener su beca. Es decir, nosotros somos un modelo de excelencia. Pero es igualmente importante desarrollar otras habilidades que forman el carácter, que definen la persona. Lo importante es que ustedes van a vencer precisamente cualquier obstáculo que tengan y van a ser grandes en la República Dominicana a través del deporte universitario. Por tanto, en el día de hoy, a nombre de toda esta familia ITLA, para mí es un honor, gracias Olga por darnos también este privilegio de darle formal bienvenida como anfitriones a su Instituto Tecnológico de las Américas en el día de hoy y que todos ganaremos seguro en estos Juegos. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos. Gracias al ITLA por acogernos en su casa, una casa muy bonita pintada de azul. De verdad que en representación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MISI, que es igualmente compromisario que el Ministerio de Deportes ante todas estas actividades, nos sentimos bien satisfechos con el desarrollo de los programas que nos ha tocado trabajar juntos a través de la Comisión Nacional de Deporte Universitario, donde estamos también presentes. Nuestra ministra, doña Ligia Amada Melo, tiene un gran interés de seguir apoyando y fortaleciendo, además de lo que es la parte académica de nuestros jóvenes, lo que es el deporte. Sigamos apostando a este gran desarrollo en todas las vías y en todas las disciplinas deportivas, porque en un futuro vamos a tener jóvenes formados en todos los niveles profesionales, combinando sus carreras con las disciplinas que profesionalmente también van a desarrollar. Quiero aprovechar este podio para que en nombre de la familia del voleibol dominicano, primero apoyar y avalar esta actividad, y segundo, agradecer y felicitar al comité organizador en la Comisión Nacional de Deporte Universitario por el gran y excelente trabajo, no solamente de participación de calidad en la competencia, sino la extraordinaria e importante y bonita organización que le han dado a este evento desde el año pasado. La Comisión Nacional de Deporte Universitario es una entidad compuesta por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Deporte, conjuntamente con todas las universidades del Sistema de Educación Superior Nacional. ¿Qué busca la Comisión? Precisamente eso. Le brinda una plataforma a las universidades para que muestren su capacidad de formación de individuos. Con esta capacidad formadora, pretendemos que ustedes, atletas, por su talento deportivo, puedan tener acceso a una educación superior, que se sientan ustedes orgullosos y las universidades orgullosos, sus formadores orgullosos. ¿Para qué? Para que mañana, cuando su vida deportiva termine, que generalmente es corta, ustedes tengan una preparación que les permita una vida digna. Le quiero agradecer de manera personal al rector que nos ha permitido, nos ha acogido hoy al esfuerzo invaluable de su directora de deporte, Eva, que hizo lo indecible para tratar de traer hoy este evento a casa.